Quiero darles la bienvenida a nuestro servicio en la Internet el día de hoy. Estoy contento porque estás aquí. Estamos juntos en espíritu y obviamente no podemos reunirnos físicamente, pero lo increíble es que todavía podemos estar unidos en nuestros propósitos. La razón por la que estamos en la Internet el día de hoy es para alabar el nombre de Jesucristo. Y estoy pensando en dos palabras esta mañana mientras empezamos nuestra alabanza. La primera es dar. Cada vez que voy a la iglesia y me junto con la iglesia, yo recibo mucho, me dan ánimo, enseñanza, fortaleza, todas esas cosas que yo recibo. Pero Jesucristo dijo que es más bendecido dar que recibir. Entonces, el llamado a alabarlo es un llamado a dar. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, yo te quiero invitar a que tú des alabanza a Dios. Encuentra la fortaleza de levantar tus manos, de darle a Él. Quiero invitarlos a dar. Y la segunda palabra que estoy pensando responde al por qué dar, y es la palabra digno. Queremos darle alabanza a Dios porque Él es digno. Digno significa que es lo que Él merece, es lo que a Él le pertenece. Y lo increíble es que no importa lo que nosotros traigamos, estos instrumentos, estas canciones, y tenemos este equipo con cámaras, y todas estas cosas que nosotros traemos a Dios, porque Él es digno. Él es digno de esta reunión de alabanza. Y la Escritura en Apocalipsis nos dice un poco, nos da un vistazo de lo que el cielo es y lo que está siendo cantado allí. Mientras los ancianos están alrededor del trono, ellos están cantando que Él es digno. El día de hoy traemos nuestra canción, traemos nuestras almas y levantamos su nombre porque Él es digno. Y se lo damos a Él y le damos alabanza porque solamente Él es digno. Vamos a cantar juntos. Te queremos dar. Exaltación pura. Abre los cielos. Recibe lo que es tuyo, Jesús. Recibe lo que es tuyo, Señor. Digno eres tú, Señor. Digno es tu nombre. Digno de nuestra alabanza. Te alabamos. Y aquí estamos admirados. Tú lo mereces todo. Jesús, por siempre, te alabamos. Te queremos dar adoración pura. Toda nuestra atención. Recibe lo que es tuyo, Jesús. Recibe lo que es tuyo. Digno eres tu Dios, digno es tu nombre, digno de nuestra alabanza, te alabamos. Y aquí estamos en admiración, tú lo mereces todo. Jesús, por siempre, te alabamos. Te alabamos, Señor. Tú
Tú silencias el temor y la vergüenza. Tú conquistas la muerte y la tumba. A ti la gloria, Jesús. Tú quebraste la maldición de nuestro pecado y la vida del cielo empieza. A ti la gloria, Jesús. Tú silenciaste el temor y la vergüenza. Tú conquistaste la muerte y la tumba. A ti la gloria, Jesús. Tú quebraste la maldición de nuestro pecado. La vida del cielo empieza. A ti la gloria, Jesús. Digno eres tú, Dios. Digno es tu nombre. Digno de nuestra alabanza. Te alabamos. Y aquí estamos en admiración. Tú lo mereces todo. Jesús, por siempre, te alabamos. Digno eres tú, Dios. Digno es tu nombre. Digno es tu alabanza. Te alabamos. Aquí estamos en admiración. Tú lo mereces todo. Jesús, por siempre, te alabamos. Tú silenciaste el temor y la vergüenza. Tú conquistaste la muerte y la tumba. A ti la gloria, Jesús. Tú quebrantaste la maldición de nuestros pecados. La vida del cielo ahora empieza. A ti la gloria, Jesús. Digno eres tú, Dios. Digno es tu nombre. Digno de nuestra alabanza. Te alabamos. Aquí estamos en admiración. Tú lo mereces todo. Jesús, por siempre, te alabamos. Estoy sosteniendo de mi fe. Porque sé que tú abrirás un camino. Yo no siempre lo entiendo. Yo no siempre puedo ver. Pero yo lo creeré. Yo lo creeré. Tú mueves las montañas. Tú haces que los gigantes caigan. Tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones. Y yo le hablaré a mi temor y yo le predicaré a mi duda. Tú fuiste fiel entonces, tú serás fiel ahora. Yo estoy sobre tu palabra, llamando al cielo hacia la tierra. Tú pelearás mis enemigos y esto terminará en victoria. Yo lo voy a creer. Yo lo creeré. Tú haces que las montañas se muevan. Tú haces que los gigantes caigan. Tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones.
y yo le hablaré a mi temor y le predicaré a mi duda. Tú fuiste fiel entonces, tú serás fiel ahora. Tú fuiste fiel entonces, tú serás fiel ahora. Y yo sé que tú nunca fallas. Y yo sé que tú nunca fallarás. Y yo sé que tú nunca fallas. Y yo sé que tú nunca lo harás. Porque tú haces que se muevan las montañas. Tú haces que los gigantes caigan. Tú usas canciones de alabanzas para mover las paredes de las prisiones. Y yo le hablaré a mi temor y yo le predicaré a mi duda. Tú fuiste fiel entonces, tú serás fiel ahora. Tú haces que las montañas se muevan. Tú haces que los gigantes caigan. Tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones. Y yo le hablaré a mi temor. Yo le predicaré a mi duda. Tú fuiste fiel entonces. Tú serás fiel ahora. Tú fuiste fiel entonces. Tú serás fiel ahora. Y ahora canta mi alma, mi Dios salvador a ti. Cuán grande tú eres. Cuán grande tú eres. Y entonces canta mi alma, mi Dios salvador a ti. Cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Y entonces canta mi alma, mi Dios salvador a ti. Cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Y entonces canta mi alma, mi Dios salvador, a ti. Cuán grande eres tú. Cuán grande eres tú. Te amo, Señor. Tu misericordia nunca me falla. Todos mis días, tú me has sostenido en tus manos. Desde el momento que me levanto hasta que recuesto mi cabeza, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan bueno. Con todo mi respirar, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz. Tú me has guiado a través del fuego.
en la noche más oscura. Tú estás más cerca como nadie más. Te he conocido como un padre y te he conocido como un amigo. Y yo he vivido en la bondad de Dios. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan bueno. Con todo mi respirar, yo cantaré de la bondad de Dios. Porque tu bondad me está persiguiendo, me está persiguiendo. Tu bondad me está persiguiendo, me está persiguiendo. Te doy mi vida y me rindo a ti y te doy todo. Tu bondad me está persiguiendo, me está persiguiendo. Tu bondad me está persiguiendo, me está persiguiendo. Tu bondad me está persiguiendo, me está persiguiendo. Te entrego mi vida y me rindo a ti y te doy todo. Tu bondad me está persiguiendo, me está persiguiendo. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan bueno. Con todo mi respirar, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida tú has sido tan bueno. Con todo mi respirar, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Feliz fin de semana, familia Harvest. Estamos tan contentos que tú estás aquí. Yo soy Sara y estoy contenta de que te estás uniendo a nosotros a la iglesia. Mientras continuamos con nuestra alabanza, tengo algunas oportunidades que quiero invitarles a ser parte de. Y tú sabes, la primera, ahora es tiempo de que nos hagas saber que estás aquí. O tomen su teléfono y presionen el botón arriba de la página. Y de verdad, queremos saber que tú estás aquí. Esto nos ayuda a poder cuidar de ustedes y saber cómo podemos estar orando por ustedes. Tenemos un equipo de oración que está orando por estas peticiones de oración y sería un honor el poder levantar sus oraciones delante de Dios. Y ahora es mi tiempo favorito del año, es el verano, y mi parte favorita del verano es poder ir a Camp Harvest. Mi familia les gusta cada año y la registración ahora está abierta para el campamento familiar de julio 5 al 8 y julio 10 al 13. Cada año es la mejor semana del año y a mis hijos no pueden esperar de poder ir al campamento, so apúntense a harvestnow.info. Y pensando sobre la semana que viene, quiero recordarles que nuestro personal toma una semana sabática de junio 29 a julio 3 y el edificio va a estar cerrado durante esta semana. Nuestro personal regresa el próximo fin de semana para nuestros servicios de julio 4 al 5. Aquí, el mismo tiempo, el mismo lugar, el sábado a las 5 y el domingo a las 9 y a las 11 en harvestbiblechapel.org. Y ahora
regresarán a la oficina en lunes, julio 6, y ahora nuestro personal introdujo el tiempo en que vamos a poder regresar a la iglesia. El plan ahora en persona a nuestros servicios es agosto 15 y 16, y estoy emocionada por esto, de poder verlos otra vez. Si no has leído esta información, puedes ir a harvestnow.info. Y de verdad estoy esperando el día en que podamos volver a vernos otra vez en nuestros servicios. Ahora, gracias por estar conectados con Harvest, aún durante estos tiempos un poco locos. Estamos tan agradecidos por ustedes y estamos agradecidos de la manera en que tú has continuado de fielmente a aportar tus diezmos y ofrendas, y puedes dar en la Harvest la aplicación a través de un texto o mandarlo por correo. Y ahora que llegamos a finales día de junio, tenemos nuestros días finales del reto de junio de mente, cuerpo y alma. Quiero animarlos a que terminen bien. Ustedes lo pueden hacer, pueden terminar de leer el libro y pueden caminar 8,000 pasos el día de hoy. Yo creo que ustedes lo pueden hacer. Y ahora en julio empiezan los nuevos retos el miércoles y pueden tener esta información a harvestnow.info. So, vamos a continuar alabando al Señor ahora. Apocalipsis 4, del 4 al 11, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, el que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno es el Cordero que fue inmolado. Santo, Santo es Él. Canten una nueva canción al que se sienta en el asiento de misericordia en el cielo. Digno es el Cordero que fue inmolado. Santo, Santo es Él. Canten una nueva canción al que se sienta en el trono de misericordia en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Adore you, Lord.
vestido en arco iris de colores vivientes, relámpagos de tormenta, bendiciones y honor, fortaleza y gloria y poder sean a ti, al único rey sabio. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanzas al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Lleno de maravillas, asombrado a la mención de tu nombre. Jesús, tu nombre es poder, aliento y agua viva. ¡Cuán misterio tan maravilloso! Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Con toda la creación yo canto alabanza al Rey de Reyes. Tú eres mi todo y te adoraré. Dios, entramos en esta alabanza con corazones agradecidos. Que Jesús en amor sufriría grandemente, quien se ofreció a sí mismo para pagar una deuda que nosotros no podíamos pagar, quien nos ha garantizado esperanza en una eterna gloria y quien ahora está sentado a la mano derecha de Dios. Nos unimos a los ángeles y cantamos, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y ha de venir. Tú eres digno, Jesús, de recibir toda la gloria. Te damos nuestro amor, te damos nuestra atención. Y te pedimos, Dios, que tú te muevas a través de nosotros por medio de tu palabra y tu verdad que será predicada el día de hoy. Gracias. Es en tu precioso nombre que oramos. Amén. Hello, Harvest. Buenos días, Harvest. Thank you so much. Gracias for por unirse us. A nosotros. Vengo a ustedes del campus de la catedral. Y yo amo esta iglesia. Yo prediqué aquí en octubre y estaba emocionado de estar aquí. Y parece que evidentemente, como no hay nadie aquí, parece que no hice un buen trabajo. Pero a lo mejor hay otras circunstancias para esto. Bueno. Hemos llegado hasta el capítulo 13, o por favor, hablan sus Biblias y vamos a estar pasando 3 semanas estudiando lo que llamamos el discurso de Olivet. Y es un pasaje de la Escritura que contiene unas frases confusas que... En un tiempo, Daniel Boone, el explorador, le preguntaron esa pregunta, que si en sus viajes alguna vez se había perdido. Y Boone pensó un poco y dijo, no, pero una vez estaba un poco asombrado por 3 días. So, cuando llegamos hasta este pasaje, quiero advertirles que a lo mejor tu orgullo no te va a permitir
reconocer que estás perdido. Yo pienso que a lo mejor algunas veces vas a estar un poco confundido en este pasaje. Hay una tentación de cuando llegas a un pasaje dificultoso, a lo mejor lo pasas, pero si nosotros pudiéramos estudiar el libro de Marcos y dejar las partes que no son difíciles de entender, nos perderíamos tanto. Pero piénselo de esa manera, si yo les escribiera una carta de 5 páginas y meses después yo les diría sobre algo significante que yo escribí en esta carta y yo te dijera, ¿y qué pensaste de esto? Y tú me dijeras, oh, ¿sabes qué? Yo necesito decirte de que no leí la página 4 porque había unas palabras que no pude entender, o me las pasé y me pasé esa página, o no recuerdo lo que me dijiste. Bueno, el resultado sería que tú te perderías algo significativo de esta carta si tú simplemente las pasaras por alto. Y debe haber alguna razón por qué Dios quiere que sepamos esta información o no la hubiera incluido en la Biblia. Pero durante nuestro texto el día de hoy, Jesús va a empezar a hablar sobre señales que van a suceder al final del tiempo. Y Él va a hablar sobre un periodo de 7 años que se conoce como la Gran Tribulación. Entonces, antes de poder entrar al texto, me gustaría que entendieras varias vistas, puntos de vista que cristianos tienen referente al futuro de los tiempos finales. Y muchas de las discusiones se van a centrar al mencionar la palabra que está encontrado en el libro de Apocalipsis, y la palabra es el milenio. Eso quiere decir 1,000 años, y este va a ser un tiempo donde Satanás va a ser amarrado y Jesucristo reina por 1,000 años. Entonces, esto va a ser un material un poco pesado para algunos de ustedes. Es pesado para mí. ¿Ustedes recuerdan cuando estaban en la escuela y el maestro les decía, ok, niños, pónganse sus gorras de pensar? Y por alguna razón parecía que cada vez que la maestra decía esto, me estaba mirando a mí directamente. Bueno, quiero que ustedes se pongan sus gorras de pensar ahora porque hay varios puntos de vista del final del mundo en este título. La primera es el premilenio. Y este punto de vista ve los años mencionados de tribulación de tiempo que aún no ha pasado, pero va a pasar en el futuro, después de los 7 años de tribulación y inmediatamente siguiendo la segunda venida de Jesús aquí a la tierra. En otras palabras, ahora estamos viviendo en el tiempo de la iglesia, y al final del tiempo de la iglesia vienen los 7 años de tribulación, y al final de los 7 años de tribulación, Jesús viene a la tierra de nuevo, y literalmente y físicamente va a estar reinando sobre todo el mundo. La segunda venida de Jesucristo es antes de que establezca el reino en la tierra, llamado el reino del milenio. Y esos son esos 1,000 años. Y por eso le decimos el premilenialismo. Y en este punto de vista, la iglesia va a ser llevada quizás antes o después de los 7 años. Pero de cualquier punto de vista del arrebatamiento, esto viene antes de que Jesucristo establezca el reino del milenio. El segundo punto de vista es el amilenialismo. Y este punto de vista ve los 1,000 años como un término espiritual que está sucediendo ahora y sugiere que cuando la Biblia menciona 1,000 años en Apocalipsis, que lo usa figurativamente. El amilenialismo es punto de vista popular que dice que no va a haber 1,000 años literalmente donde Jesús va a reinar aquí en la tierra, pero en vez estamos presentemente viviendo en este tiempo. El tiempo de la iglesia es el reino profetizado de Dios y es espiritual, pero no literal o físicamente. Y por eso le dicen el amilenialismo, diciendo que no hay un milenio literal, que no hay un reino físico de Jesús y estamos viviendo en este
tiempo ahora donde Satanás está amarrado y la maldición sobre la tierra ha sido quitada. Y de acuerdo a este punto de vista, aunque Jesucristo reina ahora, en el 2020, en los cristianos y en la iglesia, las cosas van a seguir deteriorándose durante este tiempo y solamente van a ser corregidas cuando Él venga a la tierra al final de este tiempo. Y en ese tiempo sus seguidores van a ser arrebatados, levantados de entre los muertos o arrebatados, si están vivos, y Él va a instituir el estado eterno. Bueno, ¿todavía estás despierto? ¿Todavía estás conmigo? Y aquí está el tercer punto de vista, que es el postmilenialismo. Y de acuerdo a esto, la iglesia va a ser tan efectiva en evangelizar al mundo que va a venir un tiempo, y en el tiempo donde esto empieza no es conocido, que el tiempo literal de reinar de Jesús va a empezar aquí en la tierra. De otras palabras, a lo mejor aún estamos en este tiempo del milenio y no lo sabemos, o no sabemos cuándo empezó, pero eventualmente va a ser una utopía donde Satanás va a ser amarrado, la maldición levantada de la creación y Jesús reinando espiritualmente sobre el mundo, pero Él no está físicamente presente. Ahora, este tiempo también se le llama el milenio porque estamos hablando de 1,000 años y al final de este milenio, de este punto de vista, Jesús entonces va a regresar y sus seguidores entonces van a ser resucitados arrebatados. Ahora, esto es lo que tú necesitas saber. Hay mucha gente que son muy apasionados sobre tiempos del fin del mundo o conversaciones sobre un punto de vista del milenio que ellos escogen o el entendimiento de lo que ellos creen y ellos sienten que, bueno, esto yo ya lo entiendo. Esa es la manera en que yo lo veo y lo interpreto, o tú tienes que hacer lo mismo. Pero quiero que sepan que hay una diferencia entre amar la profecía de la Biblia y ser dogmático sobre tu punto de vista o sentirte superior sobre otros porque tú conoces más de este punto. Y bueno, ¿sabes? Y no quiero darte este otro punto de vista, pero hay otro punto de vista y este es el panmilenial. Y estas personas creen que, hey, no te preocupes, todo va a funcionar al final. Y de verdad, y sí va a funcionar todo como Dios lo hizo. Alguien definió el milenio de esta manera. El milenio son 1,000 años de paz que los cristianos les gusta pelear sobre. Pero en verdad hay algo de verdad es sobre esta frase. Harvest Bible Chapel históricamente se ha mantenido en el punto de vista premilenial. Este es el primer punto de vista que hablamos. Pero como iglesia, Harvest nunca ha hecho esto como un test para pertenecer a la iglesia. Y aunque ellos por mucho tiempo han creído sobre este punto de vista, ellos no lo han hecho algo mandatorio o algo que tienes que creer para ser parte de la iglesia Harvest. Nosotros debemos tener sabiduría para reconocer que hay muchos estudiantes, escribas que han estudiado esto y muchos de ellos han pasado años estudiando este tema en particular, y ellos saben más sobre este tema más que yo, y aún así ellos han llegado a diferentes puntos de vista. So, para los de ustedes que han descifrado el rompecabezas del fin del mundo, por favor muestren gracia para los que quizás nosotros no llegamos al mismo punto de vista de ustedes, y también los animaría a que guarden sus yo te dije que iba a suceder hasta que llegue el día del juicio. El punto de vista milenial de una persona no va a tener muchas cosas importantes definidas para las personas que están caminando con Jesucristo. Y a veces tendemos a darles más importancia que lo que la Biblia les da.
y yo también estoy de acuerdo al punto de vista premilenial, pero yo reconozco que puedo estar mal, pero qué tonto él sería voltearte dogmático sobre este punto de vista. Y yo pienso que, yo no creo que haya personas que lo tengan totalmente descifrado, porque es imposible para nuestras mentes limitadas descifrar lo que un Dios ilimitado ha planeado. Y quizás algunos de ustedes piensan que es como tomar agua de una manguera de bomberos, y muchos de ustedes están esperando quizás más información sobre esto. Pero para los que a ustedes les gusta este tema de profecía y el fin del mundo, ustedes están afortunados, y estoy agradecido porque Mike Van Lettingham, él es el teólogo en residencia aquí en Harvest, hizo una enseñanza sobre tiempos finales, y Michael Raldegnik es maestro en Moody Bible Institute, y él es un creyente mesiánico, y los dos de ellos han grabado una conversación de una hora, y ustedes pueden ir a este video con Dr. B y el Dr. Redelnik en la parte de que dice chat en cualquier plataforma que tú estés viendo esto, o si es más fácil para ti, tú puedes ir a esta dirección, harvestbiblechapel.org, y End Times está aquí en la pantalla. Y lo van a encontrar en la internet con este tema. So, nos gustaría que fuera un buen recurso para ustedes que quieren informarse un poco más sobre este tema. Bueno, ahora, con eso como el trasfondo, vamos a entrar y vamos a leer los versículos en capítulo 13, el versículo 1 y 2, y dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. A mí me gusta esta frase que dicen los discípulos, y dicen: ¡Ah, qué hermosas piedras! Mi papá decía que este es el único lugar en la Biblia donde mi familia es mencionada. A lo mejor te vas a reír sobre esta broma más adelante, o a lo mejor no, pero de verdad las piedras hermosas son una referencia a la magnificencia del templo en ese tiempo. Y es difícil para nosotros imaginarnos cómo estos hombres, que la mayoría de ellos eran de Galilea, de comunidades de pesca, que pudieron visitar a Jerusalén, y sería como vivir en un pueblo fuera de la ciudad y venir a Chicago y encontrarte delante del edificio Sears o el Willis Tower aquí en el downtown de Chicago. La construcción del templo había estado sucediendo por 50 años, y muchas de estas piedras eran tan pesadas, tan 60 pies de largos y 14 pies de anchos. Eran piedras grandísimas y oro por todos lugares. Y Jesús dice más adelante, este templo va a ser derribado. Ahora, si tú sabes la historia, tú te vas a dar cuenta que cuatro décadas después, el Romano Imperio mandaron al general Terios a destruir a Jerusalén, y lo destruyó y la quemó, a todo que fue quemado. Y hoy en día muchos piensan que mientras ellos iban saliendo del templo, en este punto iban al Monte de los Olivos, que los comentarios de Jesús son una predicción de lo que iba a suceder en el año 78 cuando destruyeron el templo de Jerusalén. Otros creen que Jesús ya había empezado este discurso del Monte de los Olivos, y que esta es una referencia sobre la gran tribulación. Entonces, hay opiniones conflictivas que la gente tiene, y esta es la razón por la que nosotros nos podemos estar un poco confusos en Marcos 13. Pero lo que nos perdemos es que en el libro de Zacarías y también en Mica había profecías sobre la destrucción de Jerusalén, y
que estaban atadas al futuro final de los tiempos. Entonces los discípulos que sabían sobre esta predicción del Viejo Testamento sobre Jerusalén, esto hace que sean más curiosos sobre esto y también aumenta la confusión de en verdad qué es lo que está sucediendo. No sabemos por certeza que Jesucristo está describiendo lo que va a suceder en el año 78 o durante lo que va a suceder en los 7 años de la tribulación. Yo personalmente pienso que el versículo 2 está refiriendo al año 78 y después de esto, Jesucristo está hablando sobre los 7 años de la tribulación antes de la venida de Jesucristo. Pero vamos a ver 4 advertencias concerniente a la gran tribulación y todos estamos de acuerdo en que esto está sucediendo. Ya hemos estado leyendo los comentarios de Jesús en el versículo 2 y parece que su primera advertencia es contra la destrucción y esto a lo mejor podría ser sobre la tribulación. Si estás tomando notas, la advertencia número 1 es una advertencia sobre la destrucción, porque aun si Jesús nos estaba refiriendo al año 78, eso quiere decir que el templo iba a ser reconstruido y iba a ser destruido de nuevo en los 7 años de tribulación. Y en la tribulación, entonces, esto iba a ser destruido de nuevo. No iba a haber una piedra sobre otra piedra. Y Jerusalén ha sido reconstruido desde el año 78. Si tú vas allí el día de hoy, está creciendo. Pero durante la tribulación va a haber persecución de cristianos y evidentemente va a ser destruido otra vez. Y Jesucristo se está refiriendo a los fines de los tiempos. So, vamos a Marcos 13 y ahora Jesucristo y los discípulos dejaron el templo y van caminando hacia el Monte de los Olivos y están yendo hacia esa dirección. Y vamos a ver el versículo 3 y dice, y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ellos quieren información de Jesús. Ellos quieren saber que ellos están correctamente entendiendo a Jesús, porque Jesús habla mucho en lengua figurativa. Pero Jesús va a responder sus 2 preguntas, pero lo va a hacer de manera de reversa. La segunda pregunta la va a responder primero y la pregunta de cuáles van a ser las señales que van a acompañar esta destrucción, eso va a ser lo que Jesucristo responde. Él les da otra advertencia y vean en su Biblia en el versículo 5 dice, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Esa es la segunda advertencia que tenemos y esa es una advertencia contra la decepción. Vean que nadie los engañe. De otras palabras, si tú no eres diligente, tú vas a ser engañado. Entonces Jesús les va a dar señales que sepan cuando la tribulación va a empezar. Muchas gentes van a venir engañándolos y van a reclamar el nombre del Mesías. Y cuando Jesús dice que la gente va a decir, yo soy el Cristo, esa era una descripción que le pertenecía al Mesías, el ungido, y los discípulos sabían que esta frase, yo soy el Cristo, que cuando él dijo él, era más que una frase genérica. Él los está advirtiendo sobre los falsos profetas que van a reclamar ser Jesús, pero no va a ser él. No es Jesús. Esos son engañadores. Y entonces tú te puedes preguntar, ¿por qué Jesús le va a decir a los discípulos algo que no va a suceder durante su tiempo de vida y que va a ser suceder miles de años después? Bueno, esta es una de las maneras que Jesucristo está haciendo llegar su mensaje a nosotros ahora en el año 2020. Es importante que la voz de Jesús esté hablando sobre esto para que no haya preguntas de que él planea regresar una segunda vez. Hace algunos años yo estaba predicando en mi iglesia anterior y en medio de mi sermón, atrás del santuario, un hombre se levantó y empezó a gritar que él era Jesús, que él era Jesucristo y que él tenía un mensaje para nosotros.
Y en ese momento yo de verdad me sentí sin sentido porque yo pensé que había preparado el mensaje para él, pero aparentemente Jesús tenía algo en su corazón que él quería compartir con nosotros. Y yo pensé, bueno, a lo mejor yo tengo que escuchar lo que ese hombre tiene que decir. Y escuchamos como por 10 segundos, pero eso se convirtió muy obvio de que él no era Jesús. Y algunos de nuestros miembros lo sacaron y trataron de ayudarlo. Pero de verdad, yo había crecido en la iglesia y yo había visto retratos de Jesús y este hombre ni se parecía a Jesús. So, tengan cuidado y sean advertidos con los que reclaman ser Jesús y no lo son. Pero veamos lo que dice Jesucristo, dice en el versículo 8, y más cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Aquí está otra advertencia, la advertencia número 3, la advertencia de los desastres. Esta es otra manera que Jesús está hablando sobre la tribulación y no la destrucción de Jerusalén, porque en el primer siglo no había muchas naciones levantándose los unos con los otros. Era Israel y Roma peleando los unos con los otros. Pero Jesús nos dice que va a haber desastres, terremotos en varios lugares. Y el número de terremotos que últimamente se han estado aumentando. Y muchos dicen, no, quizás a tiempos atrás no había muchas maneras de mantener récord de los terremotos hace 1,000 años. Y a lo mejor eso es verdad, pero en los últimos siglos hemos tenido esas capacidades y hemos visto el número de terremotos aumentar en las décadas recientes. Y Jesús menciona otro desastre, que va a haber hambre, y eso lo hemos visto en los últimos 10 años en varios lugares. Y Jesús también dice que la gente va a pensar que estas cosas marcan el final, pero él dice, pero es el principio del fin, es el principio del fin. Y usa la frase dolores de parto, y esta frase es una expresión técnica relacionada con los asombros del final del mundo, el día del Señor. Y esta frase es usada a través del Viejo Testamento, en Isaías y en Jeremías, y también en Josea y Maica, y también la vemos en Primera Tesalonicenses y también en Apocalipsis. Y aquí en el Evangelio de Marcos, Jesús usa esta frase que ellos estaban muy familiarizados con, partos de dolores, para hacerles saber que estos desastres iban a ser como partos de dolores, como toda la creación siente y sabe que un día todo va a cambiar. Y el próximo versículo, en el versículo 9, encontramos otra advertencia para los cristianos que estarán vivos durante la tribulación. Versículo 9, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Esta es la próxima advertencia, y le vamos a llamar la advertencia de la tribulación y de la discriminación. Y ustedes deben estar alertas y estar comprometidos, porque esto va a ser intenso, y van a ser perseguidos, y van a ser discriminados por seguir a Jesucristo. No los agarren por sorpresa. Eso es lo que ustedes pueden esperar, que los arresten, que los golpeen. Los cristianos van a ser traídos delante de líderes importantes, y le está advirtiendo, no se den por vencidos. ¿Por qué va a haber este tipo de discriminación sobre los cristianos? Bueno, es porque el Evangelio de Cristo es ofensivo y el nombre de Cristo es ofensivo, porque el cristianismo es diferente. No es cree lo que tú creas, porque todas las carreteras te llevan al cielo. No, Jesucristo nos dice en Juan, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Nadie viene al Padre si no es a través de mí. El cristianismo está aparte de todas las otras religiones porque nosotros creemos que Jesucristo es la única manera de obtener la salvación. Es la exclusividad que nos lleva a la gente a odiarnos. Pero cómo encaramos y enfrentamos la persecución nos dice si de verdad representamos a Cristo bien. Jesucristo quiere que lo representemos bien en los buenos tiempos y los malos tiempos, y Él quiere que proclamemos las buenas noticias con un sentido de urgencia. Y vean el versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Esta es otra razón porque sabemos que este discurso en el Monte de Olivos no aplica la destrucción del templo en el 78. El Evangelio todavía no ha sido predicado para el año 78, y el día de hoy todavía hay como 7,000 grupos de personas que no han escuchado el Evangelio. Y pero el proyecto Josué y la película de Jesús tienen una estrategia de tratar de llevar la palabra hasta estos lugares, y estamos poco a poco alcanzando a estas personas. De hecho, el día de hoy, 92% de la población del mundo tienen acceso al Nuevo Testamento en su lenguaje. Pasajes como este de Marcos 13 nos lleva a que compartamos nuestra fe con este sentido de urgencia y de amor y de estar comprometidos con Cristo. Vean el versículo 11 de Marcos 13. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque eso no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Yo no sé si Jesucristo promete ahí específicamente para los 12 discípulos o para todos los cristianos, pero nosotros tenemos algo que los discípulos aún no tenían. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él ha tomado residencia en los seguidores de Cristo. Él te ayudará a ti. Y también tenemos el Nuevo Testamento que ellos en ese tiempo no tenían. ¿Saben? Algo positivo que ha venido de todo esto del COVID, de la pandemia, es que ha llevado a las personas a pensar sobre esta vida y la próxima. La incertidumbre nos hace pensar sobre incertidumbre. Los virus hacen que cambiemos nuestra manera de pensar. Y la gente está abierta al Evangelio. Después del primer mes de que estuvimos en casa en cuarentena, mi esposa y yo empezamos a salir a caminar alrededor de nuestra vecindad, y eso nos llevó a conocer a gente que no habíamos conocido antes y en conversaciones que nunca pensamos que íbamos a tener. Un día pusimos a hablar con uno de nuestros vecinos y eso se convirtió en una conversación espiritual, y eso nos llevó a llevarla a un estudio de Biblia y que escuchara sermones, y después a que pudiera alabar en nuestra casa y con otras personas en nuestra casa. Y Dios estaba trabajando en esto, y finalmente ella escogió a Jesús y ella lo hizo público. Y yo tuve el privilegio de bautizarla hace unas semanas, en un martes por la noche, en frente de como 20 personas y amigos, familia, que vinieron a escuchar lo que ella compartía de quién Jesús se convirtió para ella. Y la bauticé en frente de esos testigos en esta ceremonia privada. Y cuando tuvimos esa conversación inicial en la vecindad, ella le dijo a Beth y a mí: ¿saben? Yo no sé qué es lo que está sucediendo en nuestro mundo ahora, y yo no sé si este va a ser el principio del fin, pero algo de verdad es seguro. Ella dijo: yo quiero que todos sepan, yo quiero que el Señor sepa de qué lado estoy.
Y también todos nosotros. Jesús quiere que estemos preparados para esos tiempos donde tengamos una amplia oportunidad de apuntar a la gente a Jesús, de que la gente sepa de qué lado estamos nosotros. En Primera de Pedro lo pone de esta manera, que tengamos la oportunidad de dar una defensa de la esperanza que tenemos. Y Jesús continúa en Marcos 13, y hay una advertencia final hasta que veamos las próximas, la semana que entra. Y esta es la quinta advertencia, la advertencia de división. Y veamos el versículo 12 y el principio del 13. Y el hermano entregará la muerte a hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. La tribulación va a ser intensa, dice Jesús. Las familias van a ser divididas. Y así como la serpiente siniestra que es Satanás, es bueno para dividir. Él le gusta dividir. Y él le gusta el hecho de que no podemos reunirnos para alabar al Señor aquí en la iglesia como comunidad. Satanás ama que no nos estamos reuniendo juntos porque él quiere que estemos separados. Eso es lo que él hace cuando él hace su mejor trabajo, cuando estamos apartados. Pero Jesús está diciendo que va a ser extremadamente difícil de mantenernos en él, que vamos a ser odiados. ¿Por qué? Por el nombre de Jesús. Hechos nos dice que la salvación no está encontrada sino en el nombre de Jesús. Pero vean el resto del versículo 13 en el texto. Déjenme empezar. Dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay muchas maneras que podemos entender esta frase y descubrir qué es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo permanecer hasta el fin de la tribulación, o está diciendo algo más. Donde quiera que tú estés, cuando tú te encuentres con problemas o venga la tribulación, lo que sea, asegúrate de que tú terminas bien. Asegúrate de que te mantienes en la fe y que terminas la carrera. Aquí está Jesús retándonos y podemos sumarizar sus expectativas en esto. Permanece fiel. Jesús dice que el que permanezca hasta el fin, el que persevere hasta el fin, será salvo. Apocalipsis nos dice, en las palabras de Jesús, en Mateo también, dice que tú vas a ser odiado por todo el mundo, por mi nombre, pero el que permanezca hasta el fin será salvo. Jesús compartió estas palabras y estas advertencias porque sabe que el cielo es un lugar preparado para la gente preparada, y un amoroso Dios quiere que tú estés preparado. Y en un punto todo esto se va a tornar muy difícil, pero con la ayuda del Señor, nosotros lo podemos hacer y lo podemos honrar a través del proceso. Y sin importar cómo tú pienses sobre el milenio o el punto de vista milenial que no tienes, recuerda esto. Cuando se termine todo el polvo del fin del mundo y todo esto se termine, asegúrate que tú estás con Jesús. Solamente Jesús. Eso es lo que nuestra vecina hizo. Y si tú no has hecho esto, espero que lo hagas. Espero que lo hagas pronto. Espero que lo hagas el día de hoy. Y si tú te has alejado de Jesús, quiero que sepas esto. Jesús no te se ha dado por vencido contigo. Y Él hizo tanto para que supieras cuánto Él te ama. Y Él quiere que tú estés en una buena relación con Él. Si te has alejado, este es un buen tiempo de que regreses. Y si tú nunca le has dado tu vida a Jesús, este es un buen tiempo para que lo empieces y decidas permanecer fiel a Él hasta el final. Vamos a orar. Padre Celestial, esto es cosas difíciles de entender, y nos recuerda que seguirte a ti va a ser difícil, y tú nos dijiste que va a ser difícil, y tú nos dijiste que en este mundo tendremos tribulación, pero confiad porque has vencido al mundo, y te damos gloria por haber vencido al mundo. Y Señor, yo sé que mientras oro hay gente que necesitan entregarte su vida,
y no sabemos cuándo estas tribulaciones van a venir. A veces parece que estamos pasando un tiempo de prueba ahora y a lo mejor esta es una advertencia sobre todo esto que viene y a lo mejor nos estás tratando de hacer más fuertes para que tengamos una piel dura para que nuestra fe permanezca en ti, Señor, y que en este día la gente decida seguirte a ti, de cruzar esa línea de fe. Señor, danos fe, danos esperanza, danos paciencia para permanecer fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Si te gustaría hablar con alguien, si te gustaría orar con alguien, es simple. Todo lo que necesitas hacer es manda esta palabra follow a este número 797979. Está aquí en la pantalla. Manda ese texto a este número y alguien se va a conectar contigo y ellos van a venir a tu lado a orar por ti. A lo mejor puedes tomar una decisión de seguir a Jesucristo. No lo pongas para después. Tú haces que las montañas se muevan. Tú haces caer a los gigantes. Tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones. Y yo le hablaré a mi temor. Yo le predicaré a mi duda. Tú fuiste fiel entonces. Tú serás fiel ahora. Tú fuiste fiel entonces. Tú serás fiel ahora. Y yo sé que tú nunca fallas. Y yo sé que tú nunca lo harás. Y yo sé que tú nunca fallas. Y yo sé que tú nunca lo harás. Tú mueves las montañas. Tú haces que los gigantes caigan. Tú usas canciones de alabanza para mover las paredes de las prisiones. Yo le hablaré a mi temor. Yo le predicaré a mi duda. Tú fuiste fiel entonces. Tú serás fiel ahora. Tú fuiste fiel entonces. Tú serás fiel ahora. Dios es tan bueno. Y antes de que nos vayamos el día de hoy, quiero hacerles una pregunta. ¿La gente en tu vida sabes de qué lado estás? ¿Tu familia? ¿Tus personas con que trabajas, tus vecinos? Antes de que nos vayamos el día de hoy, queremos recordarle que nuestro personal del ministerio está aquí para orar contigo. Simplemente oprime ese botón de oración y recuerden, iglesia, son amados.